Mira, pa, hasta aquí en esta zona de aquí abajo han venido a contaminar todo esto de aquí. La verdad, hijo, que es que la gente no entiende. Mire ahí. ¿Fuistes? Mire acá. En realidad, yo creo que hasta que no se pongan verdaderamente leyes que se cumplan en cuanto a lo que es el tema de la contaminación, a esas personas que no entienden de ninguna manera, yo creo que, bueno, quizás, y me van a disculpar, ¿verdad? Yo voy a seguir insistiendo en que a estas personas tan tercas, si es que se les puede llamar personas, de la única manera que se les va a poder poner un stop o un freno, yo creo que es a través de multas, a través de leyes que se cumplan. Y el otro día hay muchas personas que estaban opinando con relación a este tema y comentaban, ¿verdad?, de que el gobierno o las instituciones de gobierno, ¿verdad?, no son, digámosle así, solamente las encargadas. Y tiene también usted razón. Nosotros como personas, como seres humanos que vivimos en este mundo, en este planeta, lugar que fue heredado por generaciones de generaciones, pues acá disfrutaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos nuestros ancestros, ¿verdad?, todos nuestros antepasados, y lo hemos disfrutado nosotros también. Solamente que es bien lamentable la mentalidad de este tipo de personas que solo se dedican a contaminar y a destruir, y no piensan ni tan siquiera en sus hijos, en sus nietos, en las futuras generaciones que también tienen el derecho de disfrutar de esto realmente tan bello que lo da la naturaleza. Este río Jiboa, yo realmente lo recuerdo y lo digo una y mil veces, lo recuerdo muchísimo, pero muchísimo más lleno de vida. Específicamente acá en esta parte, y enfoque mi hijo ahí, el puente viejo. Acá, de hecho, ahí está la otra base del puente viejo. Que debido a una tormenta,
prácticamente se llevó la otra base de ahí, ¿verdad? Ahí solamente una parte. Y lo recuerdo exactamente como si fuera ayer, que la gente venía y desde el puente, desde arriba, se tiraban a caer a la poza abajo, porque el río era realmente el... Bueno, yo creo que esto no es ni la sombra del río Jiboa que yo recuerdo. Era, pues yo creería que pasaba por acá, ¿verdad? O sea, todo esto lleno, como cuando hace una llena, ¿verdad? Una creciente, como decimos nosotros. El río en verano era difícil de poderlo cruzar, muy difícil. Ahora realmente este río da mucha nostalgia recordar esos tiempos de vigor del río Jiboa, cuando el agua era mucho más cristalina y también mucho menos contaminada. Ahora las personas vienen a bañarse de pesca y para muestra un botón, acá andan por lo menos 5 pescadores, no sé si puede hacer zoom. Ahí puede usted notar, hay mucha gente que sobrevive de la pesca y lo ha hecho siempre. Hay mucha gente que sobrevive incluso de lo que es el comercio en la zona de las pozas donde visitan el río muchos turistas. Pero nadie, ni los que pescan, ni los que venden, ni realmente nadie se preocupa por tan siquiera hacer una pequeña acción. Por ejemplo, los vendedores venden sus productos, ya sea mango, digamos, embolsado, que siempre debe de ir embolsado, ¿verdad? Ya sea minutas, y nadie tiene, pero ni siquiera el detalle de traer una bolsa para tan siquiera recoger la basura que ha generado del producto que ha vendido. O sea, es una despreocupación realmente grande y muy preocupante. Y yo insisto una y otra vez, y no importa si usted puede decir, bueno, este ya aburre con lo mismo. Señores, mientras haya personas destructores, contaminadores, o más bien personas enemigos del medio ambiente, enemigos de los recursos naturales, detractores medioambientales, yo voy a seguir insistiendo, señores, Ministerio de Medio Ambiente, FIAES, FONAES y todas las instituciones o organizaciones no gubernamentales que velen por el cuidado a nuestros recursos naturales. Pongámosle mente a esto, señores. Es importante, mire, el calor tremendo que nos está agobiando en El Salvador, y yo sé que no solo en El Salvador, sino en el mundo entero, nos obliga a venir a darnos un chapuzón. Y qué rico es pasar con la familia acá, disfrutar con amigos del río, bañarse, cocinar, o sea, tantas actividades que las disfrutamos
Pero ¿hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esto si seguimos así, tal y como vamos, sin ni siquiera preocuparnos ni tantito del futuro que le espera o que nos espera a nosotros? Porque seremos los que vamos a sufrir las consecuencias el día que el río Jiboa ya lo declaren no apto para bañarse. Y esto, créame, que podría no ser en 2, 3 o 4 décadas. Podría ser muy pronto. Es alarmante la cantidad de personas que vienen al año, sobre todo en la época de verano, y vienen todos, pareciera que con un solo fin, y es contaminar. Porque no me cabe en la mente, no puedo pensar que es de otra manera, si solamente vienen a dejar porquería, inmundicia, suciedad. Realmente a mí me preocupa, y hago siempre el llamado a las personas: compartan el video, denle like, haga su comentario. Hagamos viral el video, no para que gane Tano 503, sino para que estos videos lleguen a las personas o a las instituciones que verdaderamente tienen la responsabilidad y tienen también, por supuesto, la manera, ¿verdad?, de cómo adecuar las leyes para proteger el medio ambiente y, por supuesto, también a usted que nos está viendo. Hagamos conciencia, cuidemos el medio ambiente. Es tarea de todos y es responsabilidad de todos, para nuestro bien y el de las futuras generaciones. Amigos, gracias a todos los que han estado pendientes del video. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite.